En la ciudad capital no es que vamos a quedar desprovisto de unidades que van a hacer la labor preventiva y la labor represiva. Hay unidades que quedan asignadas a la ciudad capital en el recorrido de vigilancia que comúnmente se lleva. En el aspecto represivo, pues en cada una de las direcciones de investigación judicial hay personal suficiente y reforzado en cada una de las subdirecciones para atender los casos que se den para estos días de carnaval. Lo que sí estamos haciendo énfasis es impartiendo un poco de enseñanza al ciudadano para que eviten darle oportunidad al delincuente a cometer los delitos. En época de carnaval, los delincuentes siempre, post carnaval y antes del carnaval, siempre van a cometer delitos, cualquier tipo de delito, robo a mano armada, el hurto, la estafa. ¿Por qué? Porque ellos van a buscar dinero para esta fiesta. ¿La gente qué debería hacer para prevenir? Tiene que observar, tiene que no darle oportunidad al delincuente. Los otros casos que se ven mucho en tiempo de carnaval son los hurtos que se dan en los vehículos. ¿Por qué? Porque dejan bolsos en los vehículos, dejan laptops, dejan equipos que son muy, muy vistosos para el delincuente y le van a romper su vehículo, un vidrio, una ventana para sacar los bolsos. Últimamente se han dado dos casos donde la persona dejó su bolso, rompieron el vidrio para llevarse el bolso, pero ¿qué sucede? Que estaba la llave, la copia del vehículo ahí y se llevaron el vehículo. O sea, una situación que ellos no esperaban, pero que se dio y aprovecharon, se llevaron el vehículo, causan una afectación al patrimonio y esto es verdaderamente que es bien preocupante. Unidades de la DIJ, unidades de la policía uniformada, todos en conjunto empeñados en una misma misión. Evitar que se cometan los hechos, que el ciudadano esté cuidado, que se pueda divertir sanamente y que nada le vaya a ocurrir. Y si ocurre, también tenemos personal para que lo oriente y le recepten su denuncia.